Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la Muchachones, muchachones, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Bueno, tenía que volver a este sitio. Lo siento mucho. Wild & Grace Vintage aquí en Wynwood de Miami es mi sitio favorito. No hay nada que hacer. Tiene todo, lo tiene todo. Obvio, ya me estoy tomando pechito. Y les quiero invitar, yo hace 3 o 4 años no venía. Ahí les voy a dejar los videos viejos. Y saben que hace rato también estuve aquí en Miami. Le voy a dar otro video por acá para que lo vayan a ver. Sobre, ya hemos hablado sobre muchísimos carros y no había vuelto aquí. Y esta es mi tienda favorita, definitivamente. No es que haya viajado mucho ni nada, ni me faltaba, pero la verdad no la he visto. Y es como, esta es mi tienda ideal. No hay nada que hacer. Tiene panadería, por eso me conocen también. Tengo una panadería en Colombia. Amo el café, tiene café. Guitarras, nada que decir, el rock y. Obviamente tiene carros. Muchachos, y ya llego aquí, miren, me volteé David la banda. David, es en español, pero voy a aclarar algo aquí delante de David. Es jodiendo, esto de dinámica es jodiendo. David es un gran amigo, un parcero, y nosotros todo el tiempo estamos jodiendo la vida. Y es nuestra dinámica, no es de verdad. Y yo le voy a poner ahí que lo que él estaba diciendo, obviamente dice cosas muy bellas de mí. De espresso que me dieron está brutal. Es un café especial, es una marca especial, se la voy a dejar por aquí. Ahí es cuando uno sabe, cuando uno empieza a tomar café, y café es cuando uno se empieza a dar cuenta que tiene un café especial. La banda se pidió un macchiato y le va a poner azúcar. Hace unos videos atrás, el primer video que hicimos de esta nueva era, estamos hablando del Mustang y en su canal él también hizo al mismo tiempo el video y decía que Starbucks era un gran café. Y a mí no me disgusta Starbucks, pero es que esto sí es un gran café. Y él, como está acostumbrado a las cosas dulces, le está echando dulce a su macchiato. ¡Eres un monstruo! ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay que ponerle azúcar al café o no? Déjenlo en los comentarios. Anda. Tenemos una misión. Vamos a tratar de trabajar con Wild & Grace. ¿Qué tal? O sea, puede ser un fail, pero chévere, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahorita es tratar de lograr esto. Está duro, ¿no? Y más con el pelo de la banda así, parce. Definitivamente ese es un sitio que te deja sin palabras. Y lo mejor de todo es que es gratis. Ustedes pueden venir aquí, pueden verlo con sus propios ojos. Obviamente no van a ver los mismos carros. Siempre están cambiando. Porque los compran y los venden. Pero la tienda está. Y guitarras hay por todas partes. Y el café está. Así que si quieren venir se los recontra recomiendo.
Les quiero dar un update y es que ya hablamos con algunas de las personas aquí y nos dieron obviamente un contacto de una manager. Y vamos a ver a esta David hablando con alguien de la tienda también. Y nos vamos a poner en contacto con ellos, obviamente. Realmente nos encantan los carros, sé que a ustedes les gustan los carros y sé que ustedes van a querer ver más por dentro. En este momento no los podemos tocar, no los podemos abrir, no lo vamos a hacer claramente por respeto, pero la idea es poder llegar a hacer eso, poder darles una experiencia a ustedes que están en este canal más cercana y pues que puedan ver a través de los ojos de este lente lo que nosotros estamos viendo acá, porque realmente es una locura. Esto es una mina de oro, es una experiencia increíble y los carros son divinos, divinos. Miren esto, díganme ustedes si no es una belleza. Y miren ese Corvette Stingray en la parte de acá atrás, un Mercedes 560L SL, es un SL, perdón. Voltean y pum, tiene este Ferrari. This one is a 599 GTB, one of 40 in the world, Alonzo Edition. Miren este tranza, es que para donde ustedes vean y voltean y otro SL Porsche aquí en la parte de atrás, miren, es que es bajito. Este es una belleza. El de Alonso, la versión de Alonso, esta es una versión especial de ese Ferrari. Porsche 911 Turbo, es un 930. Is this a 930, right? It's a 930. 930. No way. How much is this? I believe around 46,000. Yeah. Beautiful ass. Ve la banda. Vamos a trabajar con Will and Grace. Siempre Will and Grace. Will Grace. Vamos a trabajar con Will Grace. Obviously. Sí. Esperemos que sí. Crucen los dedos. Les estaremos contando. Peace.